En esta ocasión, el premio Príncipe de Asturias, que se concederá a Rafael Moneo, le ha servido para rescatar de la habitación de las maquetas y de su mente megalómana el proyecto de construcción del nuevo edificio consistorial. El Grupo Municipal Popular, que considera acertadísima y merecida la elección de Moneo para recibir este galardón de prestigio internacional, como otros méritos que este arquitecto ya acumula por su trayectoria profesional, se sorprende de la actitud de Abel Caballero de seguir creyéndose uno de sus fracasos por intentar, por todos los medios, que una figura de la arquitectura mundial realice en la ciudad una obra cuyo coste disparatado e impensable tendríamos que pagar en estos momentos todos los vigueses. Por si fueran pocos los incumplimientos de Caballero con esta ciudad, a la que aísla permanentemente e impide la inversión de otras administraciones, se sigue creyendo sus sueños que, lejos de dotar a Vigo de las infraestructuras necesarias, insiste RQR en que el futuro de la ciudad pasa única y exclusivamente por cambiar las aceras de las calles de Vigo. Si los anuncios en titulares, fotos y maquetas del alcalde de Vigo quedasen solo en eso, no nos preocuparía. Pero resulta que las consecuencias las estamos pagando de nuestro bolsillo todos los vigueses. Y las cuantías son millonarias. El proyecto de Nubel para el puerto de Vigo, con premio incluido, supuso un gasto de más de 2 millones de euros. Hoy el puerto tiene otra realidad. Una realidad que es convertirse en puerto nodal, algo que los socialistas no quisieron otorgarle al puerto de Vigo. Y por otro lado, la visita de Moneo al mirador del Ayuntamiento, a la planta 11 de este edificio donde nos encontramos, ustedes conocen, y conseguimos al final, porque era algo que ocultaba también el alcalde de Vigo, el adjuntarles la factura de algo más de 115.000 euros que costó aquella visita. Apelar a la salida de la crisis para mantener el proyecto de Moneo, fruto de un sueño de un día de primavera, es reírse en la cara de los más de 35.000 desempleados que tiene ahora mismo la ciudad de Vigo y de los más de 14.000 empleados del sector del naval y auxiliares que quedaron desamparados de las gestiones del Partido Socialista de la ciudad de Vigo, de las gestiones del Partido Socialista que en su momento gobernó este país y de la gestión que el comisario Almunia podía haber hecho como comisario europeo. Nosotros decimos desde el Partido Popular que más le valdría al alcalde preocuparse de las necesidades reales en estos tiempos difíciles que tienen los ciudadanos de Vigo. Para nosotros, el Partido Socialista ha sido un partido destructor para el empleo de la ciudad. Los vigueses, que en estos momentos se las ven y se las desean para vivir de una nómina, asisten atónitos a unas declaraciones, a un anuncio más del alcalde de Vigo, donde dice que no se olvida que el despilfarro es la mejor receta para salir de esta situación. Vigo está quedando rezagada por el capricho de un alcalde que aplica permanentemente el no a cualquier inversión externa, no al hospital, no a la ciudad de la justicia, no a la biblioteca estatal. Ha dicho no también al área metropolitana, mientras en otras ciudades, y sobran ejemplos, están diciendo sí a infraestructuras, a dotaciones para la justicia, sí a potenciar sus puertos, que se resumen en ayudas europeas, sí a la creación de museos, en fin, una cantinela de la que los vigueses están cansados porque ven que Vigo está perdiendo el tren del progreso con un gobierno en minoría socialista que se aparta y no le interesa ninguna de las realidades inversoras que con consignación presupuestaria quieren invertir en la ciudad otras administraciones. Por otro lado, nosotros nos preguntaríamos ya para terminar de manera muy sencilla a Caballero que haga una encuesta entre los barrios y parroquias de la ciudad de Vigo, entre algunos barrios, no solo del centro, sino también de todo el entorno del rural, si lo más importante ahora mismo es dotar de servicios
luz, agua, viales, alcantarillado a las parroquias de la ciudad o ponerse a pensar en un proyecto, volver a insistir en un proyecto que no tiene ni pies, ni cabeza, ni cobertura presupuestaria y que los vigueses no estarían ahora mismo dispuestos a asumir, porque la prioridad en Vigo es trabajo y empleo.